Muy buen día, provincia. Muy buen día, familia. Llegó el domingo, llega Show Animal, programa el de hoy, especialísimo. Yo casi mareado, porque veníamos de Potrero de Garay, nos íbamos para Amboy, según Oscar. De ahí nos íbamos a La Serranita. De La Serranita nos cruzamos a dónde. Buen día, bienvenido. A la rancherita, Alejandro. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, familia. Muy buenos días, amigos. Bueno, estamos en La Rancherita, esta reserva natural muy bonita. Queremos contarle que hay una naturaleza bárbara, muchos árboles, muchos pajaritos acá que los están cantando. Así que muy contento por estar acá con ustedes en La Rancherita. Y bueno, vamos con Show Animal, Alejandro, que tenemos mucho para mostrarle. Y de acá de La Rancherita, festejando esto. Sí, señores, show que comienza, como siempre, como cada domingo, recorriendo el zoológico de Córdoba. Y si alguien por ahí tiene un GPS que le sobre, va a ser bienvenido. Arrancamos. Show Animal, como siempre, recorriendo el zoológico de Córdoba y aprendiendo con la gente que sabe un montón. Coti, ¿cómo va? Muy bien, acá andamos. Bienvenido otra vez. Muchísimas gracias de nuevo, la verdad es que es un placer. Bueno, Coti, contanos, ¿de qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar del osito melero. Como ya Daniel Villarreal, el director del zoológico, ya ha nombrado un poco a esta especie, es una de las especies emblemas del zoológico. Y acá actualmente en el zoológico se está llevando a cabo un proyecto de investigación que, bueno, principalmente en estos meses se está haciendo un relevamiento en toda la zona norte de la provincia para ver si la especie se está empezando a ver, porque antiguamente no era una especie común y que la gente conociera. Entonces lo que estamos haciendo son viajes de campo para realizar entrevistas a los pobladores de la zona y ver si pueden, si ellos lo reconocen, si lo han visto últimamente, si lo vieron cuando ellos eran chicos, para poder establecer si la especie es de nuestra provincia o no lo es. Nosotros creemos que sí, porque hay varios casos y varios puntos de nuestra provincia en que se ha visto ya tanto ejemplares vivos o ejemplares que lamentablemente fueron atacados por perros, porque es un animal bastante particular. Hoy, ¿qué releva el informe que han hecho? Hasta ahora, varias personas, por lo menos en la zona de Chancani, hay por lo menos 4 casos de gente que lo conoce, gente que lo ha visto y gente que ha escuchado de esta especie. ¿Cómo vive en su ámbito? Es una especie arborícola principalmente, tiene una cola bastante larga que con eso ayuda, una cola prensil que lo llamamos nosotros, que con eso va agarrándose de los árboles y facilita el trepar en los árboles. A su vez también tiene unas garras muy particulares. Este animal siente atacado, se levanta en 2 patas y muestra sus garras en señal de defensa. Entonces creemos que ahí los perros se sienten atacados y, bueno, reaccionan ante esta señal. Es un sistema de defensa que usa el oso hormiguero, ¿no? Claro, porque es primo del oso hormiguero, es un animal mucho más chico que el oso hormiguero y tiene un color marroncito, así girando amarillo, con un chaleco negro, bien característico de cada ejemplar. No es que todos tienen el mismo dibujo, pero bueno, la mayoría son similares. Una especie mucho más chica que el oso hormiguero. ¿Comparten la dieta también? Comparten la dieta, pero este se especializa un poco más en lo que es hormigas más chiquitas y abejas, que por eso se llama oso melero, porque cuando va a buscar las abejas o las avispas, de paso come la miel. Entonces por eso le han aplicado este nombre. Dicen que cada animal tiene una función en el sistema, en el ecoambiente, como se diga. ¿Cuál es la función de este osito? No hay estudios específicos con esta especie, pero podríamos inferir que se trata de una especie que controla lo que son hormigas, termiteros, avispas. Entonces podría ser como un controlador en este aspecto, digamos. La idea de este programa es llevarle el consejo a la gente de mantener las especies. Sí. Debemos aclarar que también está prohibida la tenencia de este oso, ¿no? Sí, por supuesto, como todo el resto de los animales silvestres, no está permitido. Lamentablemente ha habido casos de personas que los han tenido como mascota y los han traído al zoológico. Por lo menos hay 3 casos de esto, porque cuando uno lo ve, un animal bastante amigable y parece como tierno, digamos, y no deberíamos inferir este tipo de cosas en los animales, lamentablemente. Pero bueno, el principal mensaje que a mí me gustaría dejar es que si los llegamos a ver, y tenemos la casualidad de verlo, y yo diría la suerte de verlo, es que por favor no lo toquemos, no lo asustemos, no intentemos hacer nada, simplemente dejarlo ir, porque no es un animal que nos vaya a atacar ni vaya a atacar al resto de los animales. Simplemente se defiende si se siente atacado. Entonces, principalmente verlo y dejarlo ahí, y si es posible, contarnos a nosotros, ya que estamos haciendo este relevamiento. Perfecto, Coti, completísimo. Te esperamos por el próximo informe. Muchas gracias. Continuamos compartiendo Show Animal. No podemos menos que arrancar el domingo a pura carcajada con locuras, con travesuras de los animales que ahora llegan en estos, los videos súper divertidos. We'll be right back.
Qué bueno es tener un programa donde la noticia también la protagonizan los animales. Llega la noticia animal. La noticia animal de hoy ocurrió en Australia. Una koala sobrevive a un viaje de 16 kilómetros atrapada en el eje de un todoterreno. Una koala ha sido liberada tras recorrer 16 kilómetros atrapada en el eje de las ruedas delanteras de un vehículo todoterreno en la región de Adelaide Hills, en el sur de Australia. Don Brickman, miembro de la organización Línea Directa de Salvamento de Fauna de Australia, Meridional, explicó que la koala se agarró al eje del vehículo durante el fin de semana y se quedó allí atrapada. El conductor se dio cuenta de que llevaba al marsupial tras haber recorrido 16 kilómetros por un terreno montañoso, con mucho viento, después de que otros conductores le avisaran de que algo no iba bien. Cuando se detuvo a ver qué sucedía, el conductor escuchó al koala gritar. De inmediato llamó a la brigada de rescate de animales, quienes primero sacaron la rueda para luego liberar a la koala. Los rescatistas informaron que era una hembra en etapa de lactancia y que lamentablemente su cría pudo haberse perdido en el camino o quedar sola en su hábitat. El estado de salud de la koala es bueno, no sufrió heridas, solo un shock de 48 horas por el estrés del viaje. Noticia animal en Show Animal. Y hablando de animales, no podemos menos que invitarte a que sumes la foto de tu mascota para que participe de un montón de regalos que tenemos por estos días para él. ¿Cómo haces? En Facebook, Show Espacio Animal, la foto, el nombre, la edad, algún dato y así vienen. Dani nos envía la foto de Homer, que tiene un mes y le gusta dormir dentro de botas. Desde Villas Las Rosas, Sil nos envía la foto de Limón, feliz por salir a pasear. Victoria nos presenta a Quipper, no se tragó ninguna pelota, está un poquito gordo. Jackie nos envía la foto de Bauti con Rosita, se miran y se entienden al momento, juntos son dinamita. Lilian nos envía la foto de Wendy, que tiene 10 años, la encontraron casi muerta y hoy es una perraza. Carola nos envía la foto de Luisana con Cuchi, le encanta disfrazarla y Cuchi no tiene problemas. Ale nos presenta a su bebé jugando con Corcho. Ahora Fer nos envía la foto de Zaira, tiene 7 años. Por aquí sigue el dúo Lolita y Máximo, más conocidos como La India y El Odioso. Daniela nos envía la foto de Chichito, que es un travieso, se mojó bajo la lluvia y ahora tiene frío. Seguramente participaste, nos acompañaste en el gran encuentro mascotero del día 24 pasado. Lo que vivimos este domingo anterior lo vemos en el próximo bloque. Quédate que ya venimos.